Good evening. Good evening, teacher. Hola, vamos a ver. Está Miguel. Bueno, vamos a esperar si se conectan los demás. Okay, teacher. Bueno, creo que solo vamos a estar por el momento Esther y Miguel. Vamos a iniciar entonces. Good evening, Miguel. Esther ya me contestó. ¿Cómo está Miguel? Hello, teacher. How are you? I am fine. You? A little cold, but so far so good. It's raining in What's there? It's no. Not raining. Okay. Aquí tampoco está lloviendo. Bueno, ya casi estamos, ¿verdad? Para cumplir los 200 años de independencia. Así que, ¿tienen asueto usted mañana? ¿Yes or no? Sí, teacher. ¿También? Yes. Excelente. Van a descansar. Ok, pues. Bueno, empecemos solo con nosotros. Only you, Esther, and Miguel. Bueno, vamos a comenzar. Vamos al examen, teacher. ¿Hola? Falta todavía. Reservamos el último examen. Me falta darle. No, esto va a ser rapidito. ¿Solo estamos dos? Vaya, ahorita le voy a dar la respuesta. Ya lo terminaron, por cierto. No, teacher. Les falta. Pero la plataforma ya está toda. Yo voy a la lección 5, teacher. Me faltan. Ay, no, qué barbaridad. Póngale ahí, Esther, porque ya solo quedan dos. Bueno, le queda mañana. Pero si se lo quiere tomar en serio la vacación, el asueto, pues. Pero le diría que avance un poquito. ¿Y cuántas lecciones son, teacher? Son 5, pero la sección abarca varios temitas, ¿verdad? Entonces, en esos temitas, creo que en esa sección 5 le incluye el examen final y hay varios ejercicios ahí que tienen que hacer, pero eso ya los realizó. Hola. Solo una parte. Ah, okay. Sí. Pero bueno, hay que ponernos entonces las pilas ahí. Creo que a los demás se les olvidó o se tomaron en serio el 14 de septiembre. Fueron a desfilar con los niños chiquitos, de seguro. Bueno, comencemos entonces. Vamos a seguir hablando un poco sobre las top questions del mismo tema que estábamos hablando ayer. Pero en esta ocasión sería for opinions. Y como pueden ver, ya estamos en la clase 14, o sea que son 16 el total de clases y solo faltaría jueves y lunes. Y ahí finalizamos.
Vamos a ver acá, voy a darle. Pero primero vamos a hacer un pequeño warm up. O sea, si se acuerdan ustedes de lo que estuvimos hablando ayer sobre las tag questions que les decía. ¿A qué nos referimos con ellas? Y dice la primera. Observamos el cuadrito acá, que tiene 1, 2, 3, 4, 5. Tiene cuatro palabritas y estas que están en este cuadrito, cada una tiene que ir en uno de estos numerales. Y son 5 cabal. 5 y 5. Ahora, dice, me van a ayudar ustedes acá. Dice la definición. O sea, tenemos que adivinar cuál de estas 5 definiciones es la que va en el espacio acá. Dice que if the main part of the sentence is positive, we add negative. Negative, ajá. Dice, question estamos hablando de los question tags, tag questions. Y dice que si la parte principal de la oración es positiva, dice, entonces tenemos que agregar una question tag en negative, ¿verdad? Así tiene que ser. Y ahora, es lo opuesto. Si la parte principal de la oración es negativa, entonces en este caso la question tag tiene que ser positive. Yes. Question. Dice la number 3. If the sentence contains an, dice verb or modal verb, we use that for the question tag. ¿Cuál sería ahí? Auxiliary. Ajá. Dice, if the sentence contains an auxiliary verb, un verbo auxiliar o un modal verb, usamos ese para la question tag. Ese es lo básico, ¿verdad? Si la oración principal tiene un verbo auxiliar o un modal verb, lo vamos a usar siempre para la question tag. Ahora, en el caso dice que la excepción, en la number 4, the other exception is the verb. ¿Cuál sería la excepción aquí? Be or do. Dice, we use that for the question tag if it appears in the main part of the sentence. ¿Cuál sería acá? Me dijeron be. Vamos a ver si es cierto. Yes. Y en la número 5, que obviamente sería do, ¿verdad? Porque dice, si en la oración principal contiene un verbo diferente a los que ya habíamos hablado previamente, que es los auxiliares o los modal verbs, dice que esa question tag tiene que usarse el verbo do en la forma correcta, ¿verdad? O sea, conjugarla de la forma correcta, ya sea con does, did o do, como les aparece acá, ¿verdad? Correcto. Entonces, estamos bien. Vemos que sí hemos entendido la parte de las tag questions. Ahora, lo que les quería mostrar ayer, una definición en sí de las tag questions dice que es a short question at the end of a statement. Por ejemplo, he won the prize, didn't he? Entonces, la question tag se coloca al final de la oración. Y dice, question tags are used when we want to check information to check if information is correct. Las usamos para chequear o para saber si la información es correcta. Entonces dice, didn't he? Vamos a ver. Esa sería una definición en sí de las question tags. Y vamos a ver tag questions for opinions. Dice acá, now we use negative question or tag questions to offer an opinion and invite someone to react. Dice que usamos las oraciones negativas o las tag questions, en este caso solo las tag questions, para ofrecer, to offer an opinion, una opinión, o invitar a alguien para reaccionar. Por ejemplo, sería, isn't it weird how some people are always on their cell phones? En este caso, como podemos ver, estas no las hemos visto, ¿verdad? Todas comienzan, estas que están acá al inicio de la oración, son negative questions. Las negative questions, obviamente, la misma palabra lo dice, son preguntas negativas. Isn't it weird? Doesn't it seem like kids spend too much time in front of the TV?
Estas de acá, la número 1, 2, 3 y 4, son las negative questions. En cuanto a las tag questions for opinions, dice, I get email on my cell phone. That's nice, isn't it? Y TV makes kids lazy, doesn't it? Entonces, de esta forma usamos las tag para ofrecer una opinión o invitar a alguien para que reaccione. I get an email on my cell phone. Yo recibo un email en mi teléfono. Eso es bueno, isn't it? Lo es. TV makes kids lazy. Esa es una opinión. Que la TV hace a los niños un poco haraganes. Doesn't it? Entonces, como nosotros damos nuestra opinión con las tag questions. Vamos a ver. Las razones por las cuales se formulan las tag questions, dice. Y esto se los mencionaba ayer. Dice que para obtener una respuesta rápida sobre un tema, reafirmar lo expresado previamente y conocer la opinión del interlocutor. Porque como ustedes pueden saber, toda pregunta tiene que llevar una respuesta, ¿verdad? Entonces, más adelante les voy a mostrar cómo es que se les da respuesta a este tipo de tag questions. Y vamos a ver a continuación. Este ejemplo se me vino acá. Bueno. Esto sería un ejemplo para conocer la opinión del interlocutor. Vamos a ver, dice, you think my new car is awesome, le dice, don't you? ¿Cuál sería la traducción al español de toda la oración? Y dice, tú piensas que mi auto nuevo es sorprendente, ¿no es así? Yeah, y como podemos ver, de esta forma nosotros lo vamos a responder. Y puedo decir, yeah, it is, let's go on a ride. Y en español sería, sí, lo es, vamos a dar un paseo. Entonces dice acá, en este ejemplo puedes observar claramente que la tag question sirve expresamente para conocer la opinión de la otra persona. Entonces acá le está preguntando, dice, you think my new car is awesome, don't you? No es así. Entonces el interlocutor le dice, yeah, it is, let's go on a ride. De esa forma nosotros podemos dar nuestra opinión con las tag questions. Ahora, podemos observar acá varios ejemplos que están conjugados en los diferentes tiempos en inglés. Y vamos a leer el primero que dice, you like coffee, don't you? ¿A ti te gusta el café? ¿No es así? Jessica isn't a doctor, is she? Y pregunta, Jessica no es doctora, ¿o sí? Creo que me está diciendo, bueno, ya se incorporaron. Welcome a los que se han incorporado hace poco. Good evening. Bienvenidos. Así que se quedaron calladitos, no dijeron nada, ¿verdad? Vamos a ver si me ayudan acá a leer la number 3, 4, and 5. ¿Quién quiere ser voluntario? Mi teacher. Ok, Esther. Okay. Jen and Lisa are friends, aren't they? La traducción, por favor. James y Lisa son amigos, ¿cierto? Yes. Entonces, como pueden ver, las tag questions al final al español, ¿cómo se traducen? De diferente manera, ¿verdad? No todas tienen el mismo significado. Entonces, aquí le dice, aren't they? ¿Cierto? Vamos a ver la número 4. ¿Quién quiere participar leyéndola? Mi teacher. Ok, vamos, Miguel. Seth wasn't at the party last night, was he? Seth no estaba en la fiesta ayer, ¿o sí? Ajá, muy bien. Entonces, en este caso, podemos observar. Bueno, en esto se estaba present simple, ¿verdad? Present simple en negative, present simple. Y aquí ya está en past simple, porque está usando el verbo to be en pasado. Seth wasn't at the party last night. Was he? O sí, en este caso significa o sí, la tag question. Entonces dice la traducción, Seth no estaba en la fiesta ayer. O sí. Ahora, la number 5. Vamos a ver quién la lee. Vamos a ver. Bien, teacher. Ok, Esther, vamos a ver. Angeline
and George went on a business trip. Mm-hmm. Didn't they? Yes. Angelina mm-hmm. y Jorge fueron a un viaje de negocio. ¿No es así? Muy bien. Thank you. Esther, bueno, podemos observar, ¿verdad? Otra vez estamos en el past. ¿Por qué estamos usando el verbo? Dice acá, está en pasado. Entonces, Angelina and George went on a business trip. Entonces, cuando no observamos que hay un verbo auxiliar o un modal verb en la oración principal, dice que se le tiene que agregar do, pero conjugado de acuerdo al tiempo en que esté, ¿verdad? En este caso sería en pasado. Entonces usaríamos didn't en negativo, porque acá está hablando en positive. Didn't they? Y dice, Angelina y Jorge fueron a un viaje de negocio. No es así. Vamos con la siguiente. Number 6. David is not going to play soccer on the weekends. Is he? En este caso podemos observar que estamos usando el going to, ¿verdad? También podemos usar las sub questions con going to. ¿Y cómo quedaría? Dice, David no va a jugar fútbol en el fin de semana, ¿o sí? Y podemos decir, como el verbo ya está acá, is not going, entonces usamos is he. Number 7, Kimberly will quit her job, won't she? Estamos usando el imperative, el will, que dice Kimberly renunciará a su trabajo. No es así. Como está en positive, entonces la task question tiene que estar en negative. Number 8, Kevin can't. En este caso estamos usando un modal verb en negativo. Y la task question tiene que ser positive. Kevin can't repair a computer, can he? Kevin no puede reparar una computadora, ¿verdad? Number 9, clean your room, will you? Limpia tu cuarto, ¿de acuerdo? Este es un imperative, en el caso. Imperative, está dando una orden. Limpia tu cuarto, ¿de acuerdo? Limpia tu cuarto, y dice la traducción, de acuerdo, will you? Now, 10, let's not discuss this now, shall we? También podemos usar las sub questions con la frase let's. Y quedaría de esta forma, let's not, como está la partícula not, dice que con este modal verb le podríamos decir porque, perdón, aquí está el modal verb, shall we? Con let's tenemos que usar específicamente la tag question con el modal verb shall. Entonces sería, shall we? No discutamos esto ahora, ¿de acuerdo? Vamos a ver entonces acá. Este es un ejemplo nada más. You haven't seen Lisa today, have you? Y de esta forma se contestan o se responden las tag questions. No, I haven't. La otra dice, it was a good film, wasn't it? Yes, it was great. Entonces, de esta forma, nosotros le podemos dar respuesta a este tipo de preguntas. Porque obviamente a todas las preguntas se le tiene que dar una respuesta, ¿verdad? Y usualmente son cortas. Y digo no o yes. Y parte de I haven't, cuando está, porque le está preguntando acá, you haven't seen Lisa today, si no ha visto a Lisa ahora. Y ella, de acuerdo a lo que, si la ha visto o no la ha visto, va a responder, ¿verdad? Obviamente no o yes. Y va a decir, no, I haven't. It was a good film, le pregunta a ella. Y le dice, yes, it was great. Sí, le dice, estuvo genial. Vamos a ver. Ahora, es una, como, aquí se los pongo ahí en español. Dice que las question tags son elementos gramaticales que se colocan al final de una oración, como les decía, en forma de pregunta corta y cuya estructura se opone a la oración anterior. Se opone, ¿verdad? Positivo, negativo. Negativo, positivo. Por eso es que se dice que se opone. Es decir, si una oración es afirmativa, la question tag será negativa. Afirmativa, ajá, y será negativa. Y viceversa. Por ejemplo, en your son is growing up so fast, isn't he? Tu hijo está creciendo muy rápido. No. La primera oración afirma que el hijo crece muy rápido. Obviamente positivo. Mientras que la pregunta final se expresa de forma negativa.
Las question tags se usan para que el interlocutor esté de acuerdo con la idea planteada o que exprese su opinión al respecto al tema. Una de sus características, dice, es que son más comunes o sea, cuando lo hablamos, cuando los native speakers lo hablan. No se usa en la escritura, solamente cuando se habla. Vamos a ver acá, ya les había mencionado estos sobre have you, wasn't. Aquí, permítanme que no puedo ver bien. No puedo leer acá. Ok. Dice, have you and wasn't it. También les podemos usar. Permítanme, lo voy a compartir de nuevo. Ok, dice, have you and wasn't it también son question tags. Son mini questions, como les decía, que usualmente se ponen al final de una oración cuando se habla. En question tags usamos los verbos auxiliares. No se les olvide, verbos auxiliares. Have, was, will, etc. También usamos do, does, and did para el presente y el pasado simple. Por ejemplo, en el caso de que la oración principal no lleve ningún verbo auxiliar, se va a agregar el do, does, or did, dependiendo, ¿verdad?, cómo se ha conjugado la oración. Y dice, Karen plays the piano, doesn't she? Y se responde, well, yes, but not very well, le contesta. Y la siguiente dice, you didn't lock the door, did you? Y se responde, no, I forgot. Vamos a ver, esto ya lo sabemos. Y usamos los, aquí estamos usando positive con negative y aquí negative con positive. Dice, notice the meaning of yes and no in answer to a negative sentence. You are not going out today, are you? Y se puede responder de ambas formas. Yes, I am going out. Or no, I am not going out. Porque estamos usando la estructura going, not going out, ¿verdad? Continuous. Vamos a ver la siguiente. Y como les hablaba de la intonation les estaba hablando ayer, también es muy importante cuando ustedes la van a pronunciar. Esto se lo decía ayer. Y vamos a ver las excepciones que les decía. Pudimos observar unos ejemplos ahí con las frases let's. Y dice, después, after, let's, the question tag is shall we. O sea, si usamos la frase let's en la main sentence, en la oración principal, la question tag tendría que llevar con su estructura, sería shall we. Por ejemplo, let's go for a walk. Shall we? The voice goes up. En este caso ya dice cómo tiene que ir la entonación. The voice goes up. Shall we? Dice, after don't, después de don't, the question tag is will you. Entonces, después de la partícula don't en la main sentence, la question tag tiene que ir con will you. Entonces sería, don't be late, will you. Entonces en este caso dice que la intonation goes down, baja. Después de I am, que esto también se los mostraba. Con I am dice que the negative question tag is aren't I o am I not. Sería un ejemplo, I'm right, aren't I? Yes, you are, le dice. Entonces, estas son partes de las excepciones donde no usamos el mismo auxiliar en la question tag que en la main sentence. Vamos a ver acá, hay otros también. Como les decía, con I am, con los imperative que les mencionaba, stop daydreaming. Will or won't you? Entonces, el imperativo positivo y negativo, don't stop singing, will you? También con la frase let's, les iba diciendo, con have got. Y también usamos las tag questions con there is y there are. Y en este caso sería, there aren't any spiders in the bedroom. Entonces, como está hablando
negative, la tag question sería positive. Are there? Y también usamos this and that is. Por ejemplo, this is Paul's pen. Is, this is, isn't it? Entonces, estas son las excepciones a las tag questions que no, no están con la main sentence, no concuerda con el, la tag questions. Vamos a ver, como les decía con este, ¿por qué usamos dice do y does cuando la main sentence está en el presente simple? Dice, you play the guitar. Cuando no podemos observar que no hay ningún auxiliary verb, pero que la oración está en present simple, usamos do or does. En este caso, como está positive, tenemos que usar el do en negativo, ¿verdad? Que sería don't, you. Y usamos otra positive que dice Allison likes, pero como en este caso estamos hablando de la tercera persona en singular, sería doesn't. Do para los sujetos a, perdón, este, you, we, they, Allison, también, ah, perdón, y I, y Allison, que sería, se está refiriendo a la tercera persona, que sería he, she, and it. Usaríamos el auxiliar doesn't, does, pero en este caso es negativo, sería doesn't she. If the verb is in the past simple, en este caso dice, si el verbo está en pasado simple, usamos did. Did para todos los sujetos, ya sea para la tercera persona y para el resto de los pronombres, ¿verdad? Entonces, decimos que está en pasado cuando observamos que el verbo que está acá, ¿verdad? Está conjugado en pasado, pasado simple. Dice, they went to the cinema. Didn't they? Entonces, la regla dice que cuando el verbo esté en pasado simple, usamos la question tag con did. Pero si ya está en positive, obviamente tenemos que hacerlo negativo acá. Y vemos que en la tercera persona, el singular, no cambia. Se mantiene siempre el didn't. En este caso, como es positive, la main sentence, la question tag tiene que ser negative. Ahora, when the statement contains a word with a negative meaning, the question tag needs to be positive. Cuando la oración contiene una palabra con un significado negativo, la question tag dice que tiene que ser positive. Entonces, puedo decir, en este caso, hardly ever and rarely, ¿qué podrían decir ustedes que son estas dos palabritas de acá? Hardly ever and rarely. Creo que los estuvimos discutiendo. Hardly ever, casi nunca. Ajá, y rarely, pero ¿en qué tipo de palabras son estas? Son verbos, adverbios. Yes. Entonces también las podemos usar, los adverbios, con las question tags. En este caso, hardly ever, o sea, es negative. Porque dice, él nunca, casi nunca habla. Dice, casi nunca habla, él casi nunca habla. Luego la otra, they rarely eat in restaurants. Ambas son negativas. Entonces, el question tag tiene que ir en positive. Y podemos observar acá, como está hablando en tercera persona, usamos does. Y acá, como está hablando de, este, ellos. De, los, ajá, de ellos, dice, usamos el do. De, do they. Ajá, do they. Do they. Entonces, de esa forma, podemos usar las question tags en present and en past simple. Bueno, ahora, ¿cómo contestar las question tags? Dice, podemos usar, dice, short answers nada más. En este caso aquí dice, le pregunta. Usualmente dice, usamos preguntas, use short answers. Respuesta. Respuestas cortas, perdón, gracias. We often use short answers. Por ejemplo, la oración sería, you are French, aren't you? Entonces le está preguntando si tú eres francés. Y le contesta, yes, I am. Si es positive, ¿verdad? O si es negativo y digo, no, I am not. I'm not. Short answer. El otro caso sería, she's got a dog, hasn't she? Yes, she has, o no, she hasn't. Ambas son short answers. Y la siguiente, you smoke, don't you?
Yes, I do. No, I don't. Y como pueden observar, acá está respondiendo de acuerdo a la question tag. Don't. Don't, I do, or don't. Short answers. Ahora bien, esto ya lo vimos, cómo se forman las question tags, ya lo sabíamos, la oración principal más las question tags al final, ¿verdad? Ya sea positive or negative o viceversa. Pero aquí, como les decía, si la oración es negativa, la question tag, perdón, si la oración es afirmativa, la question tag tiene que ser negativa. Y en el caso 2, la oración es negativa, la question tag tiene que ser afirmativa. Esto ya lo venimos viendo, ¿verdad? Desde ayer. Y dice, ¿cuál sería la importancia de los verbos auxiliares en las question tags? Ya saben que los verbos auxiliares son is, are, am, have, has. Y los demás que son los modal verbs que podemos usar también, do, does, did, también son verbos auxiliares. Vamos a ver, es importante subrayar que los verbos auxiliares tienen una gran importancia en la formación de este tipo de preguntas. Por eso hay que poner atención en si el verbo auxiliar aparece o no. Por eso les decía, con tal de estructurar la pregunta de la forma correcta. Porque si ustedes van a observar, no hay un verbo auxiliar, entonces, por lo tanto, no tendríamos que formar la question tag con un verbo que no está, un verbo auxiliar que no está. Y dice, aquí abajo puedes conocer ejemplos de cuándo el verbo auxiliar aparece y cuándo no. Y vamos a ver. Cuando el verbo to be en presente y en past continuous. Se puede formar en past continuous también, dice. She's studying, isn't she? Ella está estudiando, ¿no? They were, en este caso, la primera es to be in present. Ella está estudiando. They were playing basketball. Y ese es past continuous. Where? Past es to be en pasado, ¿verdad? Y playing es continuous. Por eso le dicen past continuous. Entonces dice, they were playing basketball. Weren't they? Ellos estaban jugando basketball, ¿no? Ahora, con have en present y en past perfect. Usamos have también. Dice, en este caso, están explícitos los verbos auxiliares en la oración. Is, were, have, and hadn't. Están explícitos, o sea, se pueden ver. Y usamos have, dice, you have tasted my cookies, haven't you? Y she hadn't, negative. Spoken to my dad, had she. Entonces aquí podemos observar que sí están explícitos, o sea, se muestran en sí los verbos auxiliares. ¿Qué pasa en el caso de que no se muestren, que no aparezcan? Aquí podemos observar también que usamos will y los modal verbs, como les venía explicando. Entonces, tomorrow will be a great day, won't it? Y también usamos must como un modal verb, también como could, should, and would. You must work hard to get the award, mustn't you? Tendrás que trabajar muy duro para ganarte el premio, ¿no crees? Entonces, de esta forma, este, will, los modal verbs, el verbo to be y have, están explícitos en las oraciones. En cambio, cuando el verbo auxiliar no está explícito en la oración, dice, en el present y el past simple, la oración principal, ustedes pueden observar, no hay ningún auxiliar que se pueda ver acá. Entonces, por lo tanto, tenemos que contestar, crear la question tag con do or con does, ¿verdad? Y como acá, she learns very fast, positive, y está hablando tercera persona en singular, usamos doesn't she. Ella aprende muy rápido, ¿no? They broke my tablet. They, o sea, tenemos que observar bien el sujeto y observar, ¿verdad? Acá el verbo que está en pasado, broke. Aquí está en presente, present, learns, y aquí en past. They broke my tablet. Tienen que poner mucha atención en ese caso, ¿verdad? En el sujeto y en el verbo, cómo están conjugados. Entonces aquí está pasado simple. Didn't they? Ellas rompieron mi tablet, ¿cierto? Y el uso de have. Existen tres casos de have que pueden ser confusos al momento de realizar estas preguntas. Y lo vamos a ver acá.
usamos dice have como verbo, obviamente, ¿verdad? You have my book. Don't you? Tú tienes mi libro. En este caso, have está funcionando como verbo, no como verbo auxiliar, dice. Por lo tanto, la question tag se formula con el auxiliar do. Como have está en positive, entonces el verbo auxiliar do en la question tag tiene que funcionar como negative. Ahora, have to, dice, he has to do more exercise, doesn't he? Entonces, él tiene que hacer más ejercicio, ¿cierto? Al igual que en el caso anterior de have, dice, have to funciona como el verbo. Entonces, la fórmula de la question tag se tiene que hacer con el verbo do también. Entonces, como has to está en positive, la question tag tiene que estar en negative. En este caso, have y has to funcionan como el verbo, no como el verbo auxiliar, como el verbo principal. Y tenemos have got. Y dice, we have got some things to do, haven't we? En este caso también dice, miren, nosotros tenemos varias cosas por hacer, ¿no? En este caso la oración lleva have got, que está en present perfect del verbo to get, con el auxiliar have. Por lo que la regla que aplica es la del auxiliar explícito. Ahora, vamos a ver. Ya les explicaba este también. Cuando la oración es con I am, en este caso, tenemos que usar, dice, la question tag aren't I. Dice, cuando formamos una oración con I am, la question tag lleva por auxiliar are en positive or aren't en negative. Por ejemplo, aquí en positive, I am the black sheep of my family, aren't I? Soy la oveja negra de mi familia, ¿o no? Y los imperativos. Los imperativos dice que en las oraciones de modo imperativo es necesario usar will como auxiliar para la pregunta. Will se usa para los imperativos, independientemente de si la oración tiene sentido positivo o negativo. Por ejemplo, help me to do it. Los imperativos son como instrucciones, son como órdenes que ustedes le dan a alguien, ¿verdad? Tienes que hacer esto, tienes que barrer, tienes que planchar, tienes que ayudarme. Y en este caso dice, help me do it. Help me do it. Will you? Entonces, en este caso, el imperativo es help me do it. Y la question tag tiene que ser con will. Ayúdame a hacerlo. ¿No? Teacher, ahí no lleva tú. No. Help me to do it. No. No. No, porque ya, o sea, la tag questions requiere solamente el verbo auxiliar will. Help no, pero ahí no dice help me to do it. No lleva. Help me to. Ah, cállenla. Help me ¿sí? do it. Bueno, ¿sí? En este caso, help me to do it. No, no es necesario que lleve el to. Help me do it. Ayúdame a hacerlo. Así está correcto. Vamos a ver. Y ahora con las ¿y oraciones. ¿Quién es la oveja negra de su familia? Nadie. Nadie hay. No hay ovejas negras no, acá. Como ella y usted le puso, yo soy la oveja negra de mi familia. ¿A dónde está? ¿Soy la oveja negra de mi familia o no? No, es que le está preguntando, ¿verdad? Entonces yo le voy a contestar si sí o no, ¿verdad? Yo le puedo decir yes or not. Or no. Usted la oveja blanca. Yo soy la oveja blanca. La que tiene el cosito acá de angelito, ¿verdad? Esa tengo que ser yo. Ahora, vamos con las oraciones con let's. Eso era lo que les quería explicar. Podemos usar las oraciones con let's y contestar, dice, con el auxiliar show. Entonces, la oración principal lleva let's. Utilizamos el question tag shall. Por ejemplo, let's try it again, shall we? Regla, es regla gramatical acá. Tiene que llevar siempre el auxiliar shall. Vamos a intentarlo otra vez, ¿verdad? Y las oraciones con there is y there are, les estaba explicando también. En este caso, there es un pronombre que cumple la función del sujeto de la oración. Por ende, la question tag se forma con el verbo to be. Con el verbo to be, ¿verdad? Y el mismo pronombre. No se cambia el pronombre. Por ejemplo,
There is oil in the floor. Isn't there? Entonces acá seguiría usando el pronombre aquí. ¿Cuál sería el sujeto? Sería there. Isn't there? ¿Hay aceite en el suelo? No. Y en conclusión. Bueno, ya sabemos, ¿verdad? Las SAG questions son preguntas cortas que realizamos para enfatizar un tema del que estemos hablando. Y dicen, ojo, es importante tener en cuenta que esta forma interrogativa, este internet, se utiliza principalmente en el inglés, o sea, en el speaking hablado, o sea, en una conversación oral. Difícilmente las van a ver en textos escritos, o sea, en el writing, en unos textos formales, obviamente no las van a ver. A menos que se refieran a diálogos de personajes en una historia, en ese caso sí, porque se refiere a una conversación que van a tener que ensayar esas personas, ¿verdad? Para luego decirla, para luego hablarla. Entonces, en ese caso, sí. Pero de lo contrario, no se suele usar las question tags para los escritos. Así que eso sería el tema que cubriríamos hoy, chicos. Y ahora, ¿qué tienen ustedes para preguntarme a mí? Para así prepararme yo mañana también. ¿Cuál tema les ha resultado difícil de comprender? ¿Qué quieren repasar este otro tema porque no lo lograron entender? Yo con gusto mañana les ayudo a explicárselo de una forma más sencilla. Yo he tenido problemas, teacher, con unos ejercicios de la plataforma. La sí. 3.7, 4.5, 4.8, 5.7, 5.9. Uy, bueno, son bastante. Bueno, casi todo, dígame, entonces. Gracias por darme el tiro, gracias. Casi todo, pero no hay problema, o sea, eso lo podemos resolver, por eso va mañana ya no, ¿verdad? Obviamente, porque es asueto, pero el jueves vamos a adentrar un poquito en eso, ¿verdad? Les voy a explicar yo las indicaciones para que ustedes lo puedan salir de cualquier dudita que hayan quedado en cuanto a los ejercicios. Estas son duditas, teacher, estas son dudotas. Si son duditas, si son dudotas, tenemos dos días para resolverlo. Están bien complicados los ejercicios. Bueno, ¿se acuerda que ayer le dije que iba a sacar ahí el número de los ejercicios? Para que usted me dijo que lo íbamos a hacer hoy, pero se me está jalando. No, si lo podemos hacer ahorita, ustedes me dicen acá. No, el jueves mejor. Yo les digo porque si quieren, ahorita les doy una parte y el jueves les doy la siguiente. Para que ya el lunes 20 podamos revisar ya con todo quién es, o sea, el examen, cuáles son las correctas. Ahí sí les voy a mostrar las correctas. El lunes 20 les voy a mostrar todas las respuestas correctas. De ahí, hola. Porque en la plataforma todavía no muestra el certificado. No les muestra el certificado. Miren que en entonces. Mi caso no. Bueno, No, porque no han ayudado a sus compañeros. Hay que reportarlo. Sí. Buenas noches, ¿verdad? Buenas porque noches, bien tarde, van a disculpar. Buenas noches, Irena. No hay problema. Gracias por su ayuda con los ejercicios. No me dijo. O sea, pero cuando los que no ven el certificado hay que reportarlo porque dicen ellos que hay como un error con el servidor. Bueno, sí, si ustedes tienen el contacto ahí lo pueden hacer directamente. Yo también lo puedo hacer, lo puedo reportar. En el del solo grupo. Me manden. Ajá, lo pueden mandar en el grupo o me mandan el nombre directamente a mí en un mensaje y yo lo puedo enviar a quien corresponde para que les puedan arreglar ese problema. También de ambas formas se puede. Por mí no hay problema todavía, está Yuka para que llegue el certificado. No, o sea, todavía falta, o sea, faltan dos días, les queda mañana, pero vamos a ver un poquito. Optimismo. Vamos a ver ahorita cómo está. Vamos a cerrar esto acá y me voy a ir a la plataforma para que veamos un poquito aquí cómo está. ¿Y cuáles son las que tienen problemas?
Ok, vamos a ver cuál, en cuál sección fue que se había quedado, me dijo Miguel, creo. No, Rafael. Rafael. Yo me quedé en la 3, en la 4, en la 5. 3, 4 y 5. Ajá, el 3.7. Vamos a ver entonces acá. Quiero ver si puedo entrar acá. En la 3.7. Este, en este caso usamos, dice, los past modals. Estamos viendo los past modals. Entonces, vamos a ver, vamos a compartir. Quiero ver si puedo entrar acá. Vamos a compartir, permítanme. Y acá está. Dice, completa la conversación usando los past modals con los verbos dados. Puedes usar could have, would have, should have, o los negativos. Do not need to type everything, only the past modals with the verb in the correct form. No necesitan escribir nada más, solamente los verbos con su, en su correcta forma. No necesitan mayúsculas ni puntos. Dice la número uno, I invited my boyfriend over to meet my parents, but he arrived wearing torn jeans. He looked so messy. Well, he, ¿cuál habrán puesto ustedes ahí? Ahí tendría que salir. Could dress. Could have. Could have. Could have. Ustedes pusieron could have. Could have dressed. Y les, se las tiró como incorrecta. No, that is correct. Ah, that is correct. Ok, entonces vamos a la otra. Dice, I, y el verbo es ask him to wear something nicer. En este caso, el past modal sería will have asked him. Ask him to wear something nicer. Mm-hmm. Mm-hmm. La otra, John borrowed my car and dented it. When he returned it, he didn't even say anything about it. He should have told you. Mm-hmm. Well, I not lend it to him in the first place. He's a terrible driver. Wouldn't have en negativo, ¿verdad? Wouldn't mm-hmm. have lend it to him for the mm-hmm. first place. He's a terrible driver. Mm-hmm. I am exhausted. Mary came over and stayed until 2 a.m. She shouldn't have stayed so late. Mm-hmm. You start yawning. Maybe she would have gotten the hint. Mm-hmm. Could you please? You could or should or would. You have started. You could have started. Yoni, maybe she would. Vamos a ver, este, Rafael. Rafael, es verdad. This is the problem in this. In ¿Y this cuál es la, en esta? En esta, sí, que tienen problemas. Yo tuve problemas. Yo tengo problemas en esa. Me salió mala. Tres y nada. Yo puse would have started. Would have started. Would have started. Vamos a ver entonces. ¿Cómo le pusieron a ustedes? Would have started. Uh-huh. Y otros le pusieron could. Could have started y uh-huh. no funciona. Y should probamos con todos. Bueno, should, yo probé con would, todos. Would, most, never. Con todos probaron y nada. Ya ve que si no soy yo quien pregunta, nadie pregunta, teacher. Pero para eso, ajá, por eso tenemos ahorita tiempo. Yo no le puse nada tiempo. De eso, porque no hay que poner. ¿La dejó en blanco entonces? Sí, no, pues le sí. creo. Bueno, entonces sería you should have, es que tienen que revisar bien si a veces uno cuando lo escribe se le puede ir una letrita, entonces por eso se lo puede tomar como malo. A teacher, the platform is the problem. Mm-hmm. Yeah. Bueno, entonces vamos a reportar eso. Si se lo, ajá.
Pero ¿cuál sería el correcto? ¿Cuál es la respuesta que usted tiene ahí en su póngala ahí, teacher, escríbala, si usted le puede escribir ahí. It should. Le pusimos should, ¿no? Should have started. No. Acuérdense que estamos hablando de los past modals. Entonces el verbo tiene que ir en pasado. Should have started. Entonces ese que esté en paréntesis lo tienen que poner en negativo. Le estoy diciendo en pasado. En pasado con ed, ¿verdad? Entonces. Póngalo usted, profesor. Haga el intento usted. Please try in your platform. Vaya, lo voy a hacer ahorita. Ajá. Vamos a ver. It's the same problem. Vamos a ver. Pero no podemos ver la pantalla. Deme la gracia, entonces. No la voy a ver. Gracias, Rafael. Acá está. Gracias, Elena, por mandarme las capturas de pantalla de los ejercicios. Ok. Sí, me la toma como mala, tienen razón. ¿Verdad? Ajá. ¿Verdad? Yo decía. Started. Uh-huh. Sí, es cierto. Bueno, entonces miren, esto lo vamos a reportar porque sí, menos mal que me dijeron ahorita, miren, porque sí, que yo no les creía. Pero ya, que o sí, sea, yo sé haciendo. Que no, teacher, no, no. Sí, pero es que yo decía, tenemos tal problemas vez es 4. Que sea. 5, 4.8, 5.7. Pensé que era 5. Que lo habían 9. Escrito mal, o se les había ido un punto, y dije yo. Ah, que no podemos pasará? Escribir, nos dice, va. No, pero es que como a veces la plataforma, por algo que pongan ahí, se los toma como malo. Entonces, vamos a ver, solamente esa sería, ¿cuál sería la otra? Ahora le tendríamos que revisar todo. Las demás, Rafael. Déjeme ver, teacher. Yo creo que tengo. Hay varias, otra varias. La 4.5. La 4.5. Todos los ejercicios para que los podamos revisar y checar ahí a ver si. Vaya, ahorita de esa 3.7 ya solo esa. Sí. Vaya, entonces me voy a ir a la 4.5. Tenemos tiempo ahorita, todavía tenemos para el jueves para discutir todo eso. Vamos a ver ahorita. La 4.5, vamos a ver. Permítanme que está cargando. Está lentito esto. 4.7 me dijeron. No. 4.5. O 7. A ver, yo sí tengo problemas ahí. 4.4 es una. En esa no. Pero vamos a ver ahorita. No, 4.5. Ah, es en el listening. Sí. Ajá. El problema acá, entonces, vamos a ver, a leer la instrucción. Dice, vea la información y luego escucha, listen to the quiz. Can you guess the occupations? Es de adivinar la ocupación, ¿verdad? Write short answers. Escribe preguntas cortas. Just the name of the occupation. Solo el nombre de la ocupación. No se necesitan mayúsculas ni puntos. Vamos a ver, entonces, voy a leer acá. Voy a ponerle play. ¿Qué pasó? No le da play. ¿Ustedes cuando le dan play se escuchan? No. Yes. Sí. En algunas ocasiones sí, otras no. En otras hay que descargar el audio. Ah, sí, es cierto. Aquí está. Sí, que no lo hace. Como Irene, reniega risa, Rafael, ¿verdad? Como reniega. No, vaya. Si no es renegar, solo que es realista. A veces cuesta que vaya. Descargue esa en cosa. La primera, ¿cómo lo colocaron ustedes? Location scout. Y se los toma como malo. No, está bueno. Ajá. Yo en esa no tengo problema. Hay otra que sí me salió problema. Pero en vaya, esa no. Esto sí, vamos a ver, a adivinarlo aquí. Casting director, he finds appropriate places to shoot scenes. Gets to travel all over the world. ¿Cuál es ¿cuáles tienen problemas ustedes de estas? 7, 6. Yo en esa ninguna. Vamos a. No, sí, Irene no tiene problema en ninguna. Es la vamos a, no, la vamos a poner ahorita en imagen pegadas. Vaya, en entonces. Vaya, ahorita las voy a ver entonces. A ver, ¿cuáles son las que están ahí? Vamos a ver. It's the same teachers, ain't the same answer in the picture. Only they put the location scout and the casting director, prop designer, scene wire, the alert coach. Aquí solo, solo tienen que poner el. That's correct. Uh-huh. Only the copy correct information. Only that. Mm-hmm.
Vamos a ver entonces, les voy a mostrar aquí. En la primera sería, dice, location scout. De ahí, o sea, tienen que ponerle el espacio, ¿verdad? Si este, dice casting director, tienen que dejar el espacio. Y si lo han dejado unido, yo creo que también por eso se lo puede tomar como malo. Casting director tiene que ir separado, ¿verdad? Vamos a ver cuál otro. Ok. Screenwriter sí tiene que ir todo junto. Location scout sí tiene que ir separado. Location, este, le dan un espacio y le ponen scout. Bueno, yes. No sé. Uh-huh. No sé por qué se los tomará como malo, pero vamos a ver, yo lo voy a escribir. Vamos a ver si me las toma como buenas. Bueno, a mí me las tomó como buenas. Yes. Ajá, entonces ahí creo que no habría problemas. Vamos a ver entonces. Ahí hay problema. En la 4.8. De ahí sería la 4.8, dice, read the following sentences and add the non-defining, con las non-defining clauses, relative clauses. Vamos a ver. I have a problem with number 4. Number 4. A gossip columnist writes about celebrities and scandals. Who gets to go to fabulous parties? Entonces, en este caso, recuerde que en las non-relative clauses, usualmente usamos la coma para dividirlas, ¿verdad? Uh-huh. En las definite relative clauses, defining relative clauses, no usamos coma. En las non-defining tenemos que usar una coma para dividir las dos cláusulas. Y después de la coma tiene que ir el relative pronoun, ¿verdad? Después de la coma tiene que seguir el relative pronoun, que está entre paréntesis. Así lo están haciendo, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos a ver. Yo voy a poner. Regañando, teacher. No, les estoy recordando, para que no se les olvide. Vamos a ver, yo lo voy a escribir. Columnist. Coma. What is a gossip? Es como chambre. Pero hay que escribir gossip también, ¿va? Sí, a gossip columnist. Sí, sería a gossip columnist, coma, who gets. To fabulous. Acuérdense de escribir bien ese fabulous. Paris. Coma. Acuérdense la rights, coma. Ajá. Writes about. Celebrities and scandals. Period. Scandals. In the point. Vamos a ver. Me lo toma como malo, mire. Ya ve, teacher. Sí, es cierto. Bueno, voy a... Pero a mí me lo tomó bueno. ¿Se lo tomó bueno? Sí, yes, pero teacher. Porque yo había escrito mal las comas. Tal vez hay algún espacio sí. O algo. Sí, es que escribí mal, fabulous. Miren, pues, por eso les digo, cualquier palabrita que se les vaya ahí, que no sea de la palabra... En esa sí. Ahora sí, ya me la tomó como buena. Entonces... Les voy a pedir ahí de favor, revisen bien las palabritas. A veces se puede ir una U, una O de más, y en eso se las toma como malas, porque yo le escribí en fabulous. En ese repítala le escribí, otra vez, a gossip columns, coma. A gossip columnist, coma. Ajá. Ahora who, va, who gets to go, ajá, to go, to fabulous, 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 Paris, coma. Writes, about celebrities and scandals. Punto. Ahora vea si se la toma como buena. Dele submit a ver si le. Voy a poner el punto ahorita. Celebrities and scandals. Vamos a ver si se la toma. Perdón, les voy a dar otro tip. Cuando va la forma negativa, lo que uno tiene en el teclado, lo que ocupa como el símbolo o la tilde de contracción, no lo toma como error. Entonces, lo que yo hice fue
que lo copié del mismo, por ejemplo, ¿sí? De la misma oración y lo pegué. Ajá. Y ¿de dónde? Sí, apóstrofe. ¿Dónde va el, ese apóstrofe? ¿A dónde va? No, en los este... shouldn't o wouldn't. No, en este no, caso, en es solo en los negativos. En este negativos. Caso no. En este caso ajá, no, porque es este positivo, caso. Pero solo okay. En las, en las, ajá, para vaya, que Luis, lo tengan en cuenta. Luis, ¿por qué se la toma como mala? Revise bien si escribió bien fabulous. Fabulous. Sí, ahorita estoy volviendo ajá. A revisar. A veces go, cuando le escriben mal, por go, eso es que sí. Se la toma. Se la toma o se ha mala. Dejado doble espacio también. Ajá, también. Muy bien. Revisen ahí. Ese fabulous es F-A-B de burro U-L-O-U-S. A veces ajá, ahí se fabulous. Fabulous. Hay que tener cuidado con los espacios al inicio y al final, ajá, después del punto. Si dejan o un también, espacio después sí. Del punto, lo ajá, toma malo la plataforma. Entre las comas sí, también cierto. No dejen espacios antes, uh-huh, porque también eso lo puede tomar como malo. A veces ay, se les puede sí. Ir el espacio, por eso se los ay. Toma. Pero yo ya lo hice así y me la tomó como correcta. Ahí ah. Algo tiene malo usted que está mal escrito o está... Se lee, ah, pero celebrity, sepa. Ajá, hay una E llevado. Ajá, bye. Celebrities. Ajá. Celebrities, así ajá, se escribe. Entonces ahí está, ajá, ahí está el problema. Que a veces sí, sí. No se escriben bien y ahí ese lo toma como malo. Sí, ahorita me salió buena ya. Ah, vaya, entonces es que tienen tenían... Que tener... Sí, bastante, celebrities ajá. Llevaba. Deben de tener bastante ajá. Cuidado en cuando escriben las sí. Palabras, ¿verdad? Sí, ya está ajá. Bien. Ahora, ya me salió bueno. Ahora le tiene que salir buena. Bueno, entonces. Ya está bien, ya está bien. Bueno, voy a reportar el que me dijeron, ¿verdad? Mañana voy a revisar esos que me han mandado y los voy a realizar yo para avisarles el jueves. Si me los tomó como malos a mí también y lo voy a reportar. ¿Está bien? Sí, sí. Yo sí, se los mandé okay, a su teacher. WhatsApp, teacher, también sí. Los dos. Bueno, los voy a revisar mañana, esos que me mandaron ahí, y a ver, los voy a realizar yo, y si me los toma como malo, entonces los voy a reportar y les voy a decir yo ya el jueves, ¿ok? Ok, está bien. Ok, okay teacher. Entonces, ¿hasta acá llegamos, chicos? ¿Y los diplomas se le manda el nombre a usted? Sí, me lo mandan el nombre completo para yo mandárselo a quien corresponde y les hagan llegar ahí que les pueda reproducir ya el diploma. Okay. Okay. Bueno, okay, pues, okay. Entonces nos vemos hasta el jueves, ¿okay? Mañana thank no you. Class. Okay. Good night good and bye-bye. Take care. Bye-bye. Bye. Take bye. Care. Van a ir a desfilar mañana. Okay. Bye. Bye. Saludos. Nos vemos, saludos. Feliz noche.